¿Sabía usted que hay miles y millones de personas en el mundo que todos los días, no importa dónde estén y ni siquiera importa su credo, su religión, pero todos los días oran a Dios y leen, meditan, reflexionan sobre el mismo capítulo de la Biblia. Eso es lo que hacemos con este proyecto Reavivados por tu palabra. Y resulta emocionante pensar que en todo el mundo hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños, hoy, en algún momento del día, van a concentrar sus pensamientos en la lectura, en el estudio del capítulo 32 de Deuteronomio. Vamos a meditar, pero antes vamos a orar. Padre nuestro, bendícenos ahora al abrir tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 32 del libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Y este capítulo se lo conoce como el cántico de Moisés. Moisés escribió también mucho de los salmos. Y los salmos son esos, son cánticos. No nos ha llegado la música, pero sí nos ha llegado la letra. Y a través de esa letra, de esos salmos o de este cántico de Moisés, lo que se transmitía y se transmite es un mensaje. Esos salmos, esos cánticos expresaban situaciones, momentos vividos. Era algo así como el contar parte de la historia. Y el himno de Moisés nos cuenta parte de esta historia. Ahora abramos la Biblia si usted tiene allí, Deuteronomio capítulo 32. Yo voy a leer alguna de las porciones de este cántico. Escuchen cielos y hablaré, escucha tierra las palabras de mi boca. Que mi enseñanza pueda caer como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es fiel. Dios no practica la injusticia. Es recto y justo. Es un cántico que reseña la actuación de Dios. Por eso invita a alabarlo, a proclamar su nombre, a aceptar su grandeza, a reconocer su poderío. Él es la roca, la roca eterna, fuerte, sobre la que se cimenta nuestra fe nuestra salvación sus obras son perfectas sus caminos son justos él es fiel es recto es perfecto después moisés va a, a decir que la respuesta del ser humano no siempre es así o sé sea que dios es justo es perfecto es amor es poderoso pero el ser humano le paga con otra moneda entonces él dice, y actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos, tanto que ya ni siquiera son sus hijos, son una generación torcida o perversa. Y, y Moisés se pregunta, ¿y así le pagas al Señor? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo, el que te formó? ¿Puedes recordar los días pasados? Considera las épocas pasadas. Pide a tu padre que te cuente las maravillas, los milagros, la intervención de Dios. Pide a los ancianos que te expliquen cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, cuando le puso límite a los pueblos, porque la porción del Señor es su pueblo. Si vamos al versículo 12, dice, solo el Señor lo guiaba. El versículo 13 dice, lo hizo cabalgar sobre las alturas, lo alimentó con el fruto de los campos, lo nutrió con miel, con aceite, que hizo brotar hasta de la roca, con natas y leche de la manada y del rebaño, con corderos y cabritos, con las mejores espigas de trigo. Ese es el Dios. Un Dios que alimenta, un Dios que sostiene, un Dios que protege, Moisés hace un canto de la actuación de Dios, promueve la alabanza y el reconocimiento de esa grandeza. Después invoca a Jesurún, dice: Él pateó, se hartó de comida, abandonó al Dios que le dio vida, rechazó a la roca su Salvador, lo provocó a celos con dioses extraños, lo hizo enojar con ídolos ofreció sacrificio a demonios, desechó la roca que lo había engendrado, se olvidó que Dios le dio la vida. Dice Dios en el versículo 21 invocando a Moisés, los sentimientos de Dios me provocaron a celos con alguien que no es Dios como yo. En la calle la espada los dejará sin hijos y en sus casas reinará el terror perecerán los jóvenes. En el versículo 30 dice, ¿cómo podría un hombre perseguir a mil si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían dos hacer huir a diez mil si el Señor no los hubiese entregado? Dos le ganan a diez mil y los dos creen que le ganaron por méritos propios. Y Dios está queriendo hacerlo razonar a través de este cántico de Moisés, diciendo, dos no le pueden ganar a diez mil. Lo que pasa es que esos dos tuvieron ayuda, la ayuda grande y poderosa. En el versículo 36 dice, el Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. El versículo 39 dice, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte, devuelvo la vida. Causo heridas, doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Levanto la mano al cielo y declaro tan seguro como que vivo para siempre. Por eso dice el 43, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Dios vengará la sangre de sus siervos. Dios se vengará de sus enemigos y va a purificar la tierra. En el versículo 46 dice, Mediten bien, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente en este día. Díganle a los hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por eso vivirán mucho tiempo en el territorio que Dios les ha prometido. Y en ese mismo día después de este cántico de victoria, de apelar a la fidelidad del pueblo, se anuncia la muerte de este hijo de Dios, que en otro capítulo nos vamos a tener a detener con algunos detalles en relación a esa muerte. Pero hoy nos quedamos con este cántico de Moisés, de gratitud, de alabanza que invita a reconocer la grandeza de Dios, pero que al mismo tiempo destaca su fidelidad, su amor inalterable y promueve una respuesta fiel de parte de nuestro corazón. Sí, un Dios fiel espera una vida fiel. Un Dios que ama espera amor de tu parte. ¿Será que podemos ser recíprocos con este amor? En este momento quiero pedirte que donde estés, ores. Le pidas a Dios que te bendiga y que en tu encuentro con Él, tu vida y la de los tuyos reciba todo lo que necesitas, así como estamos. Yo lo voy a hacer en silencio aquí y ustedes háganlo donde están. Amigos, después de este momento de reflexión y de, de abrir así personalmente el corazón delante de Dios, deseo que la bendición de Dios te acompañe permanentemente. Si en alguna cosa podemos ayudar, cuenta con nosotros. Entra en contacto. Mientras tanto, me despido con el deseo de reencontrarnos mañana para seguir siendo reavivados. Por su palabra.